Gracias. Buenos días. En este momento sí, buenos días. Me llamo Caleb Rascón, soy una cátedra con ACID y estoy comisionado a la UNAM. Y en esto se me comisionó para llevar a cabo la línea de investigación justamente de esta solución robótica. Entonces, lo que vamos a hablar en este momento van a ser tres cosas diferentes. Bueno, no diferentes, pero bastante relacionadas entre sí mismos. Uno de ellos es que vamos a hablar de la audición robótica y justamente como dice el título de la plática, es que vamos a ver cómo puede impactar esta idea de audición robótica en ámbitos sociales, así como en otros ámbitos. Hoy vamos a ver de qué se refiere eso. También, ya que estamos en el tema, vamos a presumir un poquito de las cosas que hemos llevado a cabo en la UNAM y con ACID. Y de igual manera voy a aprovechar el momento para desahogar algunas cosas, como por un momento de catarsis que ojalá ustedes me puedan aguantar un poco al final de la plática, pero no se preocupen, yo creo que va a ser de mucho interés, específicamente para las personas que están aquí presentes. Entonces, antes de proseguir, pues lo primero que tenemos que platicar es qué es audición robótica, ¿sí? Ahora, hay muchas definiciones, hay muchas cosas que se le pueden definir, pero la definición que más me ha gustado es justamente el de otorgar a un ente no humano la capacidad auditiva cercana a la de un humano. Y cuando hablamos de un ente no humano, pueden ser varias cosas, un robot de servicio, un teléfono móvil, una casa inteligente. Otro de los temas importantes es justamente la capacidad auditiva de un humano o la escucha humana. Ahora, para muchos de nosotros, por estar tan cercanos a la tecnología, cuando hablamos de escucha humana, normalmente hablamos sobre lo que se considera como el reconocimiento de voz. Le hablo a la computadora lo transfiere ya sea a comandos o a texto. Pero vamos más que eso. Y la mejor forma que yo he encontrado en explicarlo es justamente que, imagínense que están en una fiesta, ¿vale? Ahora, para aquellas personas que se sienten un poquito transexuales, y supongamos que ustedes son la mujer que está aquí presente en el amarillo, ¿vale? Imaginemos, entremos todos a nuestro lado femenino, aunque veo que hay algunas personas, mujeres, bienvenidas, así como ustedes también, bienvenidos, pero quítense esas discriminaciones desde su lado. Imagínense que ustedes en este momento son la mujer, en este momento. Se pueden dar cuenta que está platicando con tres personas en este momento, ¿sí? Ahora, esas tres personas en este momento, disculpen, esas tres personas, cuando uno está hablando en la fiesta, si es que algunos se han dado cuenta, no necesariamente todos van, Carolina, me gusta mucho tu vestido. Carolina, a mí también. Carolina, no, tus zapatos son fenomenales. No es cierto, así no funcionan. Carolina, 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 la. Les acabo de poner el nombre Carolina, no sé por qué, pero imagínense que son Carolina. Entonces, cuando sucede, realmente no hablan todos en bonita forma, en como la computadora espera que le hablemos. Estamos interrumpiéndonos. De vez en cuando hablamos uno sobre sí mismos, ¿sí? También, no solamente están esas tres personas, sino que también está la persona, por ejemplo, de aquel lado del rojo. Esta persona no está en nuestra conversación, es una persona, ¿sí? Pero debemos de estarla ignorando. ¿Por qué? Porque no nos importa lo que hablamos, o lo que esa persona diga, lo que nos importa es lo que diga estas tres personas. Y claro está, también están en esta parte de acá afuera, ruido, música, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de todo eso, realmente ustedes son el punto amarillo que está en medio. Aquí están todas sus fuentes. Entonces, cuando hablamos de escucha humana, por lo menos, primero lo primero que parece ser que sucede es que podemos identificar en qué dirección va cada uno, ¿sí? Alguien está aquí a mi lado, alguien está atrás de mí, alguien está aquí hasta mi lado. Y cada una de esas fuentes de sonido está diciendo algo completamente diferente o está emitiendo sonido completamente diferente a otro. Ahora, lo que me he estado dando siempre cuenta cuando hablo de este tipo de cosas, parece que se le acabó la batería a esta cosa, muy bien. Cuando hablamos de esto, lo que parece ser que es más fácil explicarles es más bien por medio de hacer un experimento con ustedes, ¿vale? Estoy por en este momento tirarle y decir que voy a emitir un sonido. En ese sonido va a haber una grabación de dos personas. Me la pasé una bastante va a comenzar bien a hablar al mismo tiempo que la otra. Pero lo que quiero que hagan en este momento es que se centren nada más en la primera persona que escuchen, ¿vale? Más centres en lo que está hablando la primera persona, yo porque ahorita voy a ver una pequeña prueba. Ah, gracias. Me la pasé bastante bien ayer. Fuimos al museo, en después este tomamos un café, que tienen que estar ignorando, charlamos un rato hasta que nos dio la hora para ir al cine. A esa persona que me tiene que poner atención. Vimos la de la no chava que va al baño y nunca atención regresa. A esa persona. Nada más a mi hija le fascinó. Nada más y le tiene que poner terminamos regresando a la casa a como no a las 9, estábamos exhaustos, sí, pero muy alegres. En este momento no me ponga atención y a mí, pensar, nada más a esa persona que en está unos cuantos años, ella va a estar pagándome a mí a esa persona que tiene que poner al lado, a esa persona. ¿De qué habló la persona? ¿Quieren que lo hagamos de nuevo? Vamos a hacerlo de nuevo.
Me la pasé bastante bien ayer. Fuimos en al museo. Me tienen que ignorar. Después tomamos un café. Me tienen que ignorar completamente. Charlamos un rato hasta que nos dio la hora para ir al cine. En este momento. Vemos la de la chava que va al baño y nunca regresa. A mí no. A esta persona que está hablando en este momento. Nada más. Terminamos regresando a la casa como a las 9. Estábamos exhaustos, pero muy alegres. Nada más tienen que hablar en esa persona. Y pensar, nada más cuántos años ella va a estar pagándome a mí el boleto del cine. ¿De qué estaba hablando? Échalo. Ah, pues, ahí te llevan el micrófono. De una cita que tuvo y cómo se la posó muy bien y cuánta su experiencia en la cita. Perfecto. ¿Alguien está de acuerdo con él? ¿Cómo le hicieron? ¿Es en serio? No hay una computadora en este momento. Computadora, robot está todavía en duda. Pero una computadora que puedan hacer lo que acaban de hacer ustedes. Porque imagínense lo que acaban de hacer. Primeramente, localizaron cada fuente. Dijeron, hay una persona que está ahí moviéndose como loco enfrente del escenario, no le voy a poner atención a esa persona, ¿sí? Pero hay otra persona que está hablando por medio de esta cosa llamada bocina, a esa sí le voy a poner atención. ¿No se fijaron también que había una tercera persona hablando de golem, golem? Completamente lo ignoraron. ¿Por qué? Porque lo etiquetaron como importante, ¿sí? Su segunda parte fue, esta cosa es importante, esta persona que está hablando por alguna razón, y es porque parece que me hicieron caso, que esa cosa es importante, las demás no. Además, separaron las señales. Recuerden, yo estaba hablando al mismo tiempo que esa otra persona. Ustedes pueden decir, estos datos de audio son diferentes a estos otros datos de audio. Y después lo hicieron con reconocimiento de lo que acabo de decir, ¿sí? Todo esto lo hicieron con el movimiento de las personas. Yo estaba hablando en este momento. No, que se nos escuchó por estéreo, pero Golem estaba hablando, el que está diciendo Golem está yendo de un lado para otro. Y ustedes dijeron, eso no importa, yo puedo hacer esto. Además, también lo hicieron con varios ruidos e interferencia del ambiente. Este ámbito acústico, metan cualquier reconocedor de voz que quieran ustedes en este momento y no le va a ir bien. Todo ello en tiempo real. Güey. Insisto. No hay ahorita una cosa en el mundo que haga todo esto lo que estamos hablando. Y eso es exactamente a lo que nos referimos con escucha humana. ¿Se fijan? El reconocimiento de voz fue una de las tantas cosas de las que estamos hablando. Fueron varias otras cosas más, va. Entonces, de lo que vamos a estar hablando entonces es justamente de las... Esa es la primera parte de la plática sobre lo que vamos a hablar. Justamente, si quisiéramos emular esta escucha humana en aparatos o dispositivos móviles o robots de servicio, ¿qué impactos podría tener? Ahora, para hablar de eso, una de las... temas que me gusta más hablar o comenzar con ellos es el área de reverberación. Ahora, como todos sabemos, a ver, la reverberación es algo como esto. Estamos hablando de que la parte que está arriba es la fuente de sonido y ustedes están aquí en medio. Esta señal original es la que llega derechito, pero estas otras señales son como pequeños ecos o rebotes que suceden en el espacio. Ahí se está rebotando, mi voz está rebotando de la pared, está rebotando del suelo, está rebotando, bueno, no hay muchas paredes, bueno, paredes, perfecto, está rebotando también de esta pared. Hay muchas áreas donde hay rebotes o ecos. Si agarramos todos esos cúmulos de ecos y rebotes y los transformamos a una sola señal, eso es lo que nos referimos con reverberación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque para un micrófono, la gran mayoría de las veces que estamos hablando al micrófono o a un reconocedor de voz, estamos normalmente asumiendo que solamente hay una persona en el ambiente, solamente hay una fuente de sonido. Pero si se dan cuenta, si hay rebotes, realmente hay varias, ¿sí? Aunque realmente solamente una persona la que está hablando, como hay tantos rebotes, el micrófono cree que hay varias fuentes de sonido. Y ahí, truena. Ahora, la razón por la cual en este momento, o para muchos de ustedes, no le importa tanto, es porque normalmente sucede algo parecido como esto, en el cual, como ustedes están tan cerquitas del micrófono, los rebotes realmente son muy pequeñitos. Parecería como que es un pequeño ruido que está al lado. Y algunos reconocedores de voz son suficientemente robustos para aguantar ese tipo de cosas. Pero cuando ya hablamos con cosas que ya son largos o lejos de la fuente, algo como esto, por ejemplo, ya esos rebotes ya son considerables. Ya se podrían considerar como otras fuentes de sonido. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues porque de nuestros resultados y nuestros experimentos que hemos llevado a cabo... gracias. Lo que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio es que nada más, imagínense que esto es un micrófono, nada más extender 50 centímetros, que más o menos la distancia que hay del brazo a la boca extendido, se reduce el desempeño en 10% el reconocimiento de voz. Ahora, 10% puede no ser mucho para ustedes, pero significa que una palabra de cada 10 no va a agarrarlo bien, solamente extendiéndolo más.
Eso agregado a los errores de reconocimiento de voz que ya hay de por sí. ¿Sí? Entonces, es un problema. Y claro está, el filtrar esta reverberación, el filtrar estos rebotes, todavía no se ha solucionado. Hay algunos software que dicen y dicen, no, sí puedo filtrar esa reverberación, pero hacen hacks, realmente no lo hacen de la manera completa. Ah, perfecto, muchas gracias. Ahora, por otro lado, está la idea de que, pues bueno, si están rebotando todas esas cosas por todos lados, podríamos utilizar esa información. Ya no necesariamente un problema, podemos utilizarlo a nuestro beneficio. Y les voy a dar un ejemplo. Esta gráfica que ven aquí, en esta dirección, ah, chido, gracias. En esta dirección es el tiempo, en esta dirección es energía, ¿vale? Este piquito que ven aquí es la señal original, es la intensidad de la señal original, ¿vale? Y estos piquitos que ven aquí es la intensidad, pero de los rebotes que le siguen, ¿vale? Esta reverberación que ven aquí, pues es bastante pequeñita, es muy poquito, ahí está muy chiquita lo que está sucediendo. Y para que se dé más o menos idea, esto es más o menos lo que estarían escuchando ustedes. Basado en la ingestión diaria recomendada por el Instituto Nacional de Nutrición. No estuvo tan mal, le pudimos escuchar todo. Si se fijan, hay un poquito de rebote, un poquito de reverberación al lado, pero es muy pequeño. Ahora, lo que podemos obtener de esto, es decir, nada más con escuchar eso, podríamos encontrar, gracias a esta información, que el lugar es un pequeño cuarto con paredes alfombradas, porque las paredes alfombradas casi no reflejan. Nada más con esta información podemos obtener, podemos hacer ese tipo de teoría, ese tipo de hipótesis. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si le subimos a la reverberación algo parecido a esto, en el cual igual está la señal original, pero ya los rebotes que estamos viendo ya son más fuertes, y para darse cuenta igual, vamos a escucharlo de nuevo, pero ahora con la reverberación. Basado en la ingestión diaria recomendada por el Instituto Nacional de Nutrición. Si fíjate, todavía alcanza a escucharse un poquito más allá atrás, ahí como que hay algo que está rebotando, pero seguimos entendiéndole, porque somos humanos y somos fregones. No sé todavía cómo lo hacemos para hacer eso, pero para hacer que la reverberación no la... Bueno. Ahora, pero si le seguimos, ahora vemos algo como esto. ¿Sí? Igual, nuestra señal original es así, pero los rebotes terminan siendo ahora más grandes que nuestra señal original. Esto existe. Esto puede suceder. Y para que, insisto, se dé una idea, algo así es como se escucha. Basado en la ingestión diaria recomendada por el Instituto Nacional de Nutrición. ¿Pudieron? ¿Y saben por qué pudieron? Porque sabían lo que había dicho anteriormente. Pero si yo les hubiera entregado esa señal al principio, no se hubiera podido llevar a cabo. Y nada más entendiendo eso, podemos entonces decir que es un almacén grande, como este. Tiene un techo alto, como este. Y tiene paredes de madera sólida. La madera sólida parece reflejar bastante. Aunque también el aluminio puede ser que también es muy bueno para eso. Se fijan, yo en este momento tengo que gritar un poquito más porque para beneficio de las personas que están hasta mero ahí atrás me pueden escuchar. ¿Por qué? Porque un ambiente como este es bien complicado aún para nosotros poder estar entendiendo, ¿vale? Entonces, eso es un problema y podemos resolverlo. Y nos gustaría resolverlo. Todavía estamos en que nos gustaría o no, pero para ahí vamos. La idea de esta plática entonces es hablar de qué ámbitos podemos solucionar, okay, en qué ámbitos podemos utilizar adición robótica para mejorar, y definitivamente el poder utilizar esa información puede ser un caso. Otro de los casos que me gustaría platicar con ustedes es justamente este, los dispositivos móviles. No quiero tirarle tierra a Google Voice o a Siri. Han hecho un trabajo fenomenal para llevarlo a cabo, pero tienen un pequeño problema. Están asumiendo que yo le estoy hablando así al teléfono. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ver si se escucha. What is 2 plus 2? It's 4. Ah, funcionó, perfecto. El experimento es el que sigue. ¿Sí? What is 2 plus 2? No pudo. Estos lugares son bien perros para este tipo de cosas. El trabajo que han llevado a cabo en Siri han sido de años, ya casi una década. Lugares como estos, en los cuales ustedes, como si nada me pueden entender, esto todavía no le funciona. De hecho, what is 2 plus 2? Here's the weather between today and August 4th, 2015. Me está hablando del clima. No sé cómo le entendió clima. Ahora,
Definitivamente es algo importante poder llevar a cabo algo sobre esto y nos gustaría mejorar ello. Pero hay otra razón por la cual la audición robótica podría funcionar y es específicamente para ustedes, porque los he visto. ¿No saben cuántas veces he visto esto en la calle? Llevan sus audífonos puestos, van haciendo texting y van cruzando la calle. Van cruzando la calle con los ojos... ¿quieren morirse? Ahora, sé que a lo mejor es una brecha generacional. A lo mejor mi generación les importa más la vida que ustedes. Está bien, no hay ningún problema con eso. Vale, chido, cada quien haga la suyo. Pero ¿no sería fenomenal utilizar este niño? Bueno, mejor, este niño. Acabo de ver ingenieros aquí, muy bien, perfecto. Ya, acabo de ver quiénes son ingenieros. ¿No sería fenomenal que este niño, con varios micrófonos adicionales, pudiéramos estar caminando por la calle y decir, estás por cruzar la calle? Tenemos Google Maps, tenemos Apple Maps, tenemos varias formas de poder saber en cuándo voy a cruzar una calle. Y el momento en que diga, oye, hay un carro a tu izquierda, mejor cálmate. Eso sería fenomenal, salvaría vidas, ¿sí? Y nada más complementando, no estoy diciendo que sustituyamos tecnología, estoy hablando en complementar la tecnología que estamos teniendo en este momento y justamente por medio de edición robótica. Otra de las áreas que me agradan bastante son el área de casas inteligentes. Cuando me refiero a casas inteligentes, desgraciadamente ahorita todo está muy raro a qué se refiere. Cuando yo me refiero a casa inteligente, es justamente algo así, que por medio de voz yo entro a mi casa y decir, prende la luz, hazme un café, ¿cómo está la alacena? ¿Sí? Ahora, ya hay varios intentos al respecto. Ya, por lo menos de mi opinión, hay dos áreas que me gustan bastante, el HomeKit de Apple y Homey de esta compañía llamada Atom, pero siempre están asumiendo que tienen un micrófono cerca. De hecho, se conectan con el teléfono móvil. Entonces regresamos a lo mismo. Tenemos que tener el micrófono cerquitas para que nos entienda. Y honestamente, pues, tengo mis problemas con eso. Ahorita llegamos por qué. Otro elemento, otro sistema que me ha gustado bastante es el Echo de Amazon. Este Echo de Amazon está bien interesante porque es un sistema que se pone en la... Básicamente es ese pequeño tubito que ven ahí. Tiene 7 micrófonos. Yo no necesito traer un micrófono conmigo. Yo puedo estar hablando alrededor del cuarto y me puede hacer varias peticiones, como pues la música, etc, etc. Ahora, tiene algunas circunstancias. Este señor Glenn Dearin, un crítico bastante importante de Consumer Reports, hizo este pequeño experimento. No le voy a mostrar todo el experimento, pero nomás le voy a mostrar la parte importante que quiero que se ponga atención. Echo is good at answering some questions. Alexa, who is the 11th president? The 11th U.S. president was James K. Polk. Alexa, what's the weather? In Yonkers, it's 48 degrees with mostly cloudy skies. Alexa, what time is it in Hong Kong? The time in Hong Kong is 4:43 a.m. But Echo is not so good at answering other questions. Alexa, who won Monday Night Football? I don't know. But you can take a look at the Bing search link I added in the Echo app. Alexa. Entonces, hay varias cosas con las cuales todavía no puede manejar. Para aquellas personas que se nos escuchó, le preguntó ciertas cosas que podía, que el clima, que qué hora es en Hong Kong, etcétera, etcétera. Pero hubo otras cosas que no podía muy bien manejar porque todavía le falta que lo utilicen. Honestamente, está bien, es un buen primer paso, pero lo que no me agrada es que solamente podemos hacer este tipo de peticiones, una. Y segundo, sigue siendo un tubo que uno tiene que cargar y poner en medio del cuarto. Si estamos en la cocina y me voy, por ejemplo, a mi dormitorio o a la sala, no me va a escuchar. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo no lo tengo que decir a mi esposa, ¡hazme un sándwich! No tengo que estar en el cuarto para que me escuche. Y claro, ella si me regresa, ¡háztelo tú! Ella no tiene que estar en el mismo cuarto que nosotros. ¿Por qué? Porque escucho humana está impresionante, podemos hacer eso. Mientras que esto, desgraciadamente, todavía tenemos que, aunque ya no necesitamos un micrófono, todavía tenemos que estar cercano a ella, tenemos que todavía estar en la vecindad de ella y todavía no me agrada. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo unas altas expectativas a lo que nos referimos con una casa inteligente. Yo quiero esto. ¿Quién es? Más les vale haber visto Iron Man. En un evento como este, más vale que el que no haya visto Iron Man en su momento, que venga aquí porque le tengo que patear el... Bueno. Es que me ha tocado dar esta plática en otros lugares y luego, ¿quién va a estudiar Iron Man? Y todos se quedan, ¿qué es eso? ¿Cómo que no pueden ver? Bueno, yo quiero a Jarvis. Yo quiero decirle a mi casa inteligente que me haga un café mientras que me estoy bañando. ¿Vale? Eso es lo que me refiero, a esos niveles eso es lo que hemos llevado a cabo. Y honestamente, cuando hablamos de audición robótica, cuando hablamos de escucha humana, eso es posible con nosotros.
Insisto, yo en el baño le puedo decir a mi esposa, ¡hazme un café! Digo, de igual manera me va a decir, ¡hazlo tú! Pero definitivamente me escuchó. Ya sea decisión de ella si me lleva a cabo la orden o no. Pero podemos llevarlo a cabo. Y desgraciadamente todos hemos llegado a ese nivel. Y definitivamente esto, aunque a lo mejor no es el futuro de todos, sí es un futuro que yo quiero para mí, ¿sí? Y como mencioné, Tony Stark nunca trae un micrófono consigo. Nunca le vemos que está sacando su teléfono móvil y decir, Jarvis, le está hablando. Queremos que la interacción sea más natural y queremos que la tecnología se acomode a nosotros, no nosotros acomodarse a la tecnología. Hablando de eso, ya estamos entrando un poquito de temas un poquito más serios. Otra área que se me hace muy interesante donde trabajar, y de hecho estamos en este momento comenzando, todavía nos gustaría avanzar más, pero vamos comenzando, en ayudar a los dispositivos de ayuda auditiva. ¿Por qué? Porque una encuesta reciente se encontró que no solamente personas están pagando, y recuerden, estos dispositivos son caros, personas deciden no utilizarlo. Y una de las grandes razones son estas tres. Primeramente, que no ven el beneficio, es decir, prefieren escuchar como se les viene, que con una reducida capacidad, de una capacidad reducida bastante fuerte, y dicen, no, mejor prefiero esa capacidad reducida a traer este micrófono. No filtra alrededor adecuadamente, y que la calidad del audio es pobre. Otro estudio también encontró que como estamos metiendo estos dispositivos adentro de la oreja y la parte de afuera parece ser importante para saber de en qué dirección están hablando, como ya no estamos utilizando eso, parecería que cuando alguien nos habla de enfrente, parecería que nos están hablando de enfrente, entonces se les pierde esa direccionalidad, ya no saben dónde le están hablando. Y eso es bien peligroso, ¿sí? Entonces muchas personas dicen, no, mejor prefiero bajito, pero por lo menos poder saber en qué está sucediendo en mi escena auditiva, que es a lo que se refiere con toda esta idea de dónde están las fuentes y demás. Y ahora, si lo pensamos, acabamos de decir que queremos remover el ruido, mejorar la calidad de audio, localizar fuentes de sonido. ¿Se fijan estos objetivos? Es lo que habíamos platicado al principio, muy parecidos a ellos. Nada más la única diferencia es que cuando hablamos que el ente no humano al cual le queremos entregar esta capacidad de escucha humana, en vez de hablar de un ente no humano, podemos estar hablando a un humano con discapacidad auditiva. Pero las ideas al final son muy parecidas. Ahora no quiero hacer la impresión de que, si lo hacemos en el robot o en el teléfono móvil, ya lo podemos hacer con los humanos. No, hay un gran brinco. Pero definitivamente hay lugares donde se pueden converger, hay lugares donde podemos estar, compartiendo objetivos. Otra de esas áreas muy parecidas también, el área de bioacústica. Cuando hablo de bioacústica, primero lo voy a contextualizar un poco, es justamente el área de sensado de especies, ¿sí? Una de las métricas más importantes para saber si un ecosistema está en buena salud o no, es justamente encontrar cuánta variabilidad de especies hay y cuántos animales de esa especie, de las especies existen. Ahora, desgraciadamente, para llevar a cabo esos sensados, actualmente la forma tradicional es capturándolos, es llegar, agarrar la especie, etiquetándolos, lo cual puede ser peligroso, no solamente para la pobre especie, sino también para la persona que lo está capturando, ¿sí? Este fue un jaguar que se capturó en la península de Yucatán. El collarcito fue el que le pusieron. Y como se dan cuenta, pues pobrecito, está un poquito miedo. Y la persona que lo capturó creo que tenía la cara más todavía más, de más susto. Ahora, lo que se ha llevado a cabo, y es justamente donde entra la parte bioacústica, es que en vez de estar capturándolos, es que bueno, si la especie canta, ¿por qué no mandamos a una persona que es experta en poder decir, ese chirpido o ese canto que está por acá es de tal especie, y utilizar el audio para poder estar justamente contando esas especies? Desgraciadamente, para llevarlo a cabo requiere una gran inversión de recursos humanos, no solamente en mandar a la persona al bosque, sino de entrenarlos, ¿sí? Y para que vean que no es tan, que es bastante complicado, vamos a hacer otro experimento. Les estoy por poner dos sonidos, uno después del otro, y al final les voy a poner un tercero, y quiero que me digan que de este tercero, ¿cuál de estos dos es? ¿Vale? Entonces va el primero, Pandinium haliatus, o también conocido en inglés como Osprey. ¿Vale? Ahora va Larus atricilla, o en inglés conocido como The Laughing Gull. ¿Vale? Ese es un perfecto experimento porque algo así es más o menos lo que uno tiene que aventarse con todo este ruidajo, con todo eso demás. Tienen que decir, eso es un laughing go. Entonces ahorita le voy a poner el tercer
Y en este caso no va a haber repetición, porque recuerden, no le puedo decir al experto, oye, pajarito, canta de nuevo. Entonces, nomás tienen una, ¿vale? Entonces, ahí va. Eso es todo lo que tienen. Levante la mano, ¿quién cree que fue el primero? Muy bien. Levante la mano, ¿quién cree que fue el segundo? Un, dos, tres. Ok. Pues todos estuvieron incorrectos. Era otro. ¿Sí? Eso es lo difícil que es. No es de un día para otro, no es de un mes para otro. Son años de inversión para que una persona se vuelva experto en poder identificar eso es tal, eso es tal, eso es tal. Ahora, lo que me gusta mucho de este problema es que, y regresamos a lo mismo, necesitamos remover ruido dinámico, necesitamos localizar las fuentes de sonido, necesitamos etiquetarlas, que son casi los mismos objetivos de audición robótica que hemos platicado anteriormente. ¿Sí? Entonces, hay mucho igual, muchos objetivos que son compartidos por medio de esto. Ahora, esto no es nuevo. Ya han habido varios empujes a nivel internacional para llevarlo a cabo. De hecho, este desarrollo que tenemos aquí lo llevó a cabo un estudiante del departamento donde estoy trabajando. Justamente está tratando de llevar a cabo la identificación de una especie que tenemos ahí en UNAM. Y le va a estar yendo, más o menos bien, podemos hacerlo mejor. Pero lo que no me agrada todavía del ámbito que estamos teniendo o de la manera en que lo hemos atacado el problema es que siguen habiendo puntos de captura. Llegan, ponen los micrófonos, se van por un par de semanas, regresan, mueven los micrófonos, se van por un par de semanas, etc. Entonces es un poco de poca movilidad. Y la razón por la que quería platicar con ustedes al respecto es porque he estado viendo bastantes drones alrededor. Yo sería fenomenal poder llevar a cabo con un dron un censado de especies automático. Ahora, claro, hay cámaras especiales que pueden llevar a cabo, a lo mejor infrarrojos, etcétera, pero sería un perfecto complemento el que hiciéramos que un dron pudiera escuchar. He platicado con varias de las personas y varios de los desarrolladores aquí y de las empresas que desarrollan drones y les he preguntado la siguiente pregunta: ¿hay algún dron que escuche en este momento a nivel internacional? Y todos me han dicho que no. Entonces, si alguno de ustedes quiere llevar a cabo este proceso, no solamente ya estaríamos llevando a cabo algo que estaría tratando de alcanzar la tecnología que hay en el mundo, estaríamos avanzándola, estaríamos siendo los primeros que llevamos a cabo. Y si definitivamente quieren hacer algo así, por favor, llámeme, porque ya le he puesto un oído a un robot de servicio, estaría fenomenal ponerle oídos a un dron. Y claro está, si hablamos de animales que no cantan, podríamos estar utilizando micrófonos subterráneos. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta, este es de un caballo, ese es los pasos que un caballo hace, llevado a cabo y escuchado por medios subterráneos, y esos son los pasos que el humano hace. Si se fijan, hay una variabilidad del caballo al del humano. Parece que lo que nosotros siempre estamos escuchando en la ciencia ficción, que toc, 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 ese es toc, 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 toc. Mientras que el humano parece que más toc, 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 toc. No es nuevo. De hecho, ahorita el Alexander Ekimov presentó esto hace poco, de algo que ya se conocía en el ámbito biológico, pero que no lo habíamos llevado, que no se había llevado a cabo hasta ese entonces. Entonces, definitivamente podemos utilizar algo así para hacer bioacústica. Ahora, otra de las áreas que a mí me interesa bastante más fuertemente es el área de interacción humano-robot. En esto he colaborado con un grupo dentro de la UNAM llamado el Grupo Golem. Esta es una foto de una parte del equipo, de hecho es un equipo bastante grande, y el líder de él es el doctor Pineda, él es el que está ahí sentadito. Lo interesante de un problema de robótica de servicio es que solamente, no atacamos nada más un problema, tenemos que atacar varios. Y cuando hablo de varios, es algo así, por ejemplo, estamos hablando de diseño industrial, audio, visión, descripción de tareas, cognición. Yo soy solamente esta personita que está aquí, soy yo, nomás me encargo de la pura parte de audio, y como pueden ver es suficiente para dar una conferencia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque podemos llevar a cabo algo parecido como esto. En este momento, el señor es Golem, desnudo. Se puede dar cuenta, lo único que está haciendo, tiene tres micrófonos arriba y está nomás volteándome a ver. Bueno, encarándome, porque sus cámaras no están prendidas. Ahora, este fue el primer intento que hicimos hace casi 5 años. Sí, casi, ay, caray, qué rápido se va el tiempo. Hace 5 años. Y lo que nos gustó mucho es que tiene varios ámbitos de redundancia que, como se pueden dar cuenta, hay techos bajos, hay algo de ruido, etcétera. Y lo puede hacer a casi 2 metros de distancia, algo que es bastante complicado hacer con tan pocos micrófonos. ¿Sí? Y claro, también lo que nos gustó mucho es que lo puede hacer bastante rápido. ¿Ah? Digo, puede reaccionar rápidamente a eso. ¿Acá?
entonces está reaccionando. Vamos, nos gustaría que reaccionara más rápido, pero vamos, es suficiente para que diga, ah, mira, ya está funcionando algo. Y lo que nos gustó mucho de esto es que en este momento yo sé que lo único que trae prendido ahí es sus oíditos y su sistema de navegación. No trae el reconocimiento de voz prendido. Y muchas personas, cuando los ponemos a trabajar, lo que siempre nos dicen es que cuando los encara, dice, ah, parece que me está poniendo atención. Nada más encarar. Parece ser que si yo les hablo de esta manera, no les gusta que les hable de esta manera. Les gusta que les hable de esta manera. Y eso solamente puede ser un gran paso a que la interacción humano-robot sea más natural. Claro, no es lo único. De hecho, si hablamos ahora de un tema un poquito, de un caso un poquito más fuerte, como el caso, por ejemplo, de un caso de un mesero. Digamos que Golem sea un mesero. ¿Sí? Tiene unas mesas que tiene que atender, les trae su orden, etc. Digamos que eso es lo que quieren llevar a cabo. Ahora, si no le ponemos audición, se vuelve un poco complicado, porque eso significaría que Golem tendría que ir mesa por mesa a decir, todo está bien, todo está bien, todo está bien. O tener cámaras 360 grados en algún punto importante o estratégico dentro de la dentro del ambiente y que una persona haga esto y que diga, ah, me están pidiendo. O lo que podemos hacer es que podemos introducir la idea de ahora de con audición, Golem no se queda en una esquinita y solamente está escuchando. Y cuando escuche Golem en tal dirección, y si en esa dirección hay una mesa, puede asumir, la mesa número 2 me está ayudando. También lo otro que puede suceder es que en el camino a esa mesa, alguien más puede decir, mesa, oye, acá Golem. Pero como tiene que atender a alguien, y si en esa dirección es otra mesa, puede ser, vamos, buena onda, voltear a la mesa y decir, en un momento te atiendo. Y después, cuando llega a la mesa, y si hay varias personas hablando a la vez, como puede detectar la dirección y la número de fuentes que hay en el mundo, puede decir, espéreme, una persona a la vez. Sí. Ahora, todas estas cosas no son esenciales, pero ayudan mucho a la interacción humano-natural. Y no se lo estoy, vamos, si no me la creen, aquí está, bueno, ese es el restaurante más feo del mundo, lo entiendo, pero aquí está la mesa número 1, mesa número 2 y Golem, ¿vale? En este momento el video ya trae sus propias cosas, entonces vamos a ver el video. To better describe these strategies, we made Golem, our service robot, act as a waiter in a restaurant with two tables. Hello, my name is Golem, I am your host. Let me know if you need something. Por el aparatito. Waiter. We have three very rude customers that want to place their order first. Golem is able to estimate from what direction is a customer calling from, and with knowledge from its surroundings, can decide which table to navigate to and attend. Waiter. Going to T2. T2. I will go to table T2. Golem has decided to go to table 2. However, customers at table 1 still want to be attended. To this effect, Golem's navigation can be interrupted by a calling customer. T1. When this happens, Golem stops, acknowledges the customers, and tells them to wait while he attends table 2. I will be there in a second. Now in table 2, Golem takes the order from the customer. Hello there. What would you like to drink? I want a Coke. Coke for you. Do you want something else? No. I will bring your order soon. I will go to table T1. Now that Golem has finished taking the order, it navigates to table 1, since customers there interrupted his navigation before and surely want to also place an order. In this table, however, we have two customers that like to talk over each other when the order is being taken. I want a Coke. Golem is able to estimate the directions of several sound sources at the same time. The following is an example of what Golem hears when two people are talking over each other. Each blue circle indicates an estimation of a direction of a sound source. Because typical automatic speech recognizers don't perform well with more than one person talking at a time, this functionality can be useful here. I want a Coke. If Golem detects more than one person talking, it discards the order and tells the customers to not speak over each other. Can you speak one at a time? What would you like to drink? Golem uses the estimated direction to turn its head in the direction of the user to let her know, in a very subtle but effective way, that it is her turn. What would you like to drink? I
I want water. Water for you. Do you want something else? No. Por razones de tiempo nos tenemos que pasar a la que sigue. Pero si se fijan lo que sucedió, algo muy interesante también ahí, es que ya no requiere pedir lo que normalmente esperaríamos de un robot de servicio, que es llegar a una persona, llega una persona, aprenderse su cara y decir, ah, ¿cómo te llamas? Me dices tu nombre. Digo, ah, muy bien, ¿qué es lo que quieres tú? Porque lo que es importante llevar a cabo órdenes como esas, es que uno tiene que hacer la conexión entre la persona y la orden. Pero en este caso no. Porque cuando la persona más dice, quiero un agua, automáticamente no solamente podemos deducir qué es lo que dice, quiero un agua, pero también podemos deducir de dónde proviene el sonido. Y por lo tanto, automáticamente le podemos decir, la persona a mi izquierda quería un agua. No me importa ya el nombre, no me importa su cara. ¿Sí? Ya nomás es como que cuando yo regrese, bueno, yo siendo Golem, porque Golem y yo somos uno mismo. Entonces llegamos y ponemos, y la persona a mi izquierda quería un agua. Sí, entonces eso se vuelve bien interesante y es natural, ya no necesitamos hacer todo un proceso tan irónicamente, tan robótico de, hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos, la, la, la. O sea, se vuelve un proceso de identificación que la verdad ya para nosotros ya no debe ser necesario y esto definitivamente ayudaría en ese proceso. Otra área que me fascina es no solamente el robot humano, la interacción robot humano, sino interacción robot-robot, porque recuerden, todo esto está hablando con comunicación verbal humana. Todos los robots de alguna u otra manera tienen que comunicarse con humanos. Por lo tanto, si nomás reemplazamos al humano y ponemos un robot, y el robot actúa y escucha como un humano, debería de funcionar. Y de hecho, lo hizo. Desgraciadamente, me disculpo por lo oscuro que sale este video, fue el primer experimento que hicimos y nos emocionó mucho. Este robot que ven aquí a la izquierda es Justina, llevada a cabo también por la UNAM, por el grupo Pumas, y tenemos mucho respeto hacia esas personas. Pero lo interesante de su robot con el de nosotros, que está aquí, el de Golem a la derecha, es que su forma de trabajar, su protocolo de interacción, sus protocolos de comunicación, son completamente diferentes a los nuestros. Para que este robot y este robot se comunicara, tendríamos que hacer una capa de transparencia para que llevan a cabo todos esos paquetes de datos. Pero después nos dimos cuenta y dijimos, oye, si nada más se hablan, ¿funcionaría? Y el primer experimento que nos ocurrió es jugar la versión de estadounidense de la gallinita ciega, llamado Marco Polo. ¿Alguien ha escuchado ese juego? Marco Polo es dos personas, en este caso van a ser dos robots, en el cual uno no puede ver, y la otra persona que tiene que estar capturada por el primero. Y la idea está en que este señor que está aquí, cada vez que diga Marco, este otro señor tiene que decir Polo. Y por medio del Polo, puede decir, ah, estás por acá, y te sigo y te capturo. Insisto, estos son dos robots jugando gallinita ciega que no han tenido ningún tipo de interacción y comunicación entre ellos. En ese momento, ella dijo Polo, entendió Marco, y Golem está escuchando. Así se van por minutos. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer, desgraciadamente, Justina es un poquito sordita, le tienen que decir, ya dijo Marco, te toca decir Polo. Pero es como lo que acaba de decir en ese momento. Ahí dijo Polo. Y como que, estás por acá, te voy a capturar. Insisto, son dos robots, no tienen ningún tipo de interacción, no hay Wi-Fi, no hay Bluetooth, no hay absolutamente ningún tipo de comunicación, de tecnología de información. Todo es por medio de voz, ¿sí? Podría ver este video todo el día, pero bueno. Desgraciadamente Justina gana al final, porque Golem no es muy rápido que digamos. Y otra de las áreas que yo siento que también es bien importante hablar cuando hablamos de este tipo de cosas, ya es más, un poquito más filosófica, porque nuestra capacidad auditiva es sorprendente, pero a la vez muy misteriosa. De hecho, no conocemos realmente cómo es que escuchamos. Sabemos que los oídos tienen una parte integral al respecto, pero cómo es que llevamos a cabo al respecto es bastante incompleto. Por ejemplo, el audio es presión de aire cambiando pues, en la atmósfera. Podría ser que a lo mejor hasta nuestra piel puede ayudar para hacer esa sensibilidad. No sabemos todavía eso. De hecho, se ha llegado a... hay una hipótesis en la cual se considera que a lo mejor hasta el cráneo puede ser considerado como una pequeña caja de resonancia con el cual se intensifican los sonidos. Realmente todavía no conocemos... insisto, sabemos que la oreja tiene que ver con ello. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros? Todavía está bastante en duda. Yo soy bien importante porque cuando queremos emular algo humano en algo no humano y es exitoso, como que nos dan esa pequeña ventanita de decir, a lo mejor así es como lo hacemos nosotros. Sí. Claro está, si hablamos de escucha humana, tenemos que llevar a cabo todo esto. Todo esto es lo que hicieron ustedes al inicio de esta presentación. Y todo eso lo hicieron nada más con esto.
De ahí salió toda esa información. Recuerden que una señal de audio solamente es una serie de valores de energía. Tan, tan, eso es todo lo que estamos obteniendo al respecto. Y ya lo estamos llevando a cabo. Entonces, tengo como 20 minutos, entonces voy a aprovechar para presumirles más o menos cómo es que en la UNAM ha trabajado con ciencia robótica. Entonces, es un momento de presumir, de ya cacaraquear un poco al respecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de los avances. Y antes de hablar de los avances, nomás platicar un poquito de la vanguardia que hay ahorita en existencia. Hay muchos grupos de investigación que están trabajando con audición robótica ahorita en el mundo, pero en mi opinión, estos dos son los mejores o los que están más adelantados en esa área. Es el proyecto de Many Ears en la Universidad de Sherbrooke y el proyecto HARC, que es una colaboración entre Honda y la Universidad de Kioto. Cuando hablo de Honda, estoy hablando de esa Honda, estoy hablando de esa compañía enorme que ha llevado a cabo varios adelantos científicos como Asimo, etc. Pero lo interesante de sus proyectos o de sus trabajos es que requieren de 8 micrófonos o más para llevarse a cabo. Entonces, en la UNAM, bueno, llevado a cabo y apoyado muy fuertemente por CONACYT, lo estamos llevando a cabo, todo eso lo que hemos platicado, de todos los proyectos y todos los desafíos que habíamos mencionado, pero lo queremos hacer con los menos micrófonos posibles. O sea, que están más perro todavía. Y ustedes preguntarán, ¿para qué? Bueno, primeramente recuerden, todo lo que hemos platicado de edición robótica, lo que queremos hacer es también impactar en otras áreas que no solamente son en la robótica. Y desgraciadamente para muchos de ellos, el número de micrófonos puede meter un problema. Por ejemplo, los dispositivos de ayuda auditiva tienen que ser o muy chiquititos o muy pocos allá adentro. Y estamos primero pegándole a la idea de, ¿qué podemos hacer con pocos micrófonos? Y definitivamente, entonces, uno de los obstáculos, no son todos, pero uno de los obstáculos para poder portar todo lo que hemos conocido de robótica a otras áreas han sido definitivamente la cantidad de micrófonos. Y por otro lado, ¿por qué? Porque es difícil. Tan, tan. No hay razón más por qué hacerlo. Es difícil, hay que hacer una sola. ¿Por qué? Porque es difícil. Tan, tan. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos entonces del número de fuentes con número de micrófonos, hemos encontrado esta tendencia en lo que hay en este momento de académicos, así como desarrollos tecnológicos. Parece ser que, cuando hablamos de pocos micrófonos, parece soportar nada más una fuente móvil, y cuando hablamos de muchos micrófonos, parece que pueden soportar varias fuentes. Cuando hablo de pocos o muchos, pocos estoy hablando de 4, 3 para abajo. Cuando hablo de muchos micrófonos, estoy hablando ya de lo que ellos ya han llevado a cabo, de 8 para arriba. Y parece ser que eso de muchos micrófonos no llega nada más a 8. De hecho, en la documentación de HARC, si alguno quiere entrarle, parece ser que ellos dicen 8 mínimo, recomendado 16. A ver cómo le ponemos 16 micrófonos a una persona aquí en sus dispositivos o en un teléfono móvil. Entonces, hasta ahorita no conocemos de un sistema que pueda manejar varias fuentes móviles con pocos micrófonos. Hasta ahorita. Todo lo que están por ver lo hicimos con estos 3 micrófonos que están aquí. Nada más son 3 micrófonos que llevamos a cabo, ¿vale? Entonces, para localizar fuentes, en este momento van a haber 3 fuentes hablando. Este que está aquí, el pelombrudo horrible que está a este lado, se va a salir de la toma, desgraciadamente, pero va a estar acá atrás. Entonces, ese acá atrás que están viendo va a ser más, es en los 180 grados que está atrás de la persona. Esta persona que está aquí, del Levi's, va a estar más o menos como 90, y este de rizado va a estar como más o menos por 30 grados. Cuando vean una crucita, es una hipótesis. Cuando vean un circulito, es que diga, ahí hay algo. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí están los 3. Requiere un poquito más de información, no es tan rápido como los demás, pero ya puede hacer 3 personas con 3 micrófonos. Y hasta ahorita hemos encontrado que su límite teórico no tiene realmente uno. Pero, vamos, lo hemos intentado hasta con 4 personas y ha podido funcionar. Claro, desgraciadamente dije que eran fuentes móviles, y para el video desgraciadamente que se movieran hubiera sido muy confuso, pero bueno, ahorita estamos hablando nada más con una persona, nada más. Esa persona igual va a comenzar a moverse al lado, y se pueden dar cuenta que este niño comienza a moverse junto con él. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, ese algoritmo que acaban de ver ustedes fue el algoritmo que ustedes ven al principio en el video, y eso es algo que nos ha otorgado bastantes cosas, incluyendo la idea de la casa de mesero que habíamos platicado al principio. Nos ha otorgado varios premios al grupo Golem, el premio de elaboración en la competencia internacional de Robocop, mejor puntuación en Robocop, tercer lugar en la presentación final de German Open, etc. Ha llegado al grado de que la competencia de Robocop, para aquellas personas que lo conocen, es una competencia robótica de servicio. Bueno, Robocop at home, Robocop es de fútbol, pero le hicieron su liga nada más para robótica de servicio. En el 2015, acaba de terminar hace como 2-3 días, hoy ya hay una prueba.
que necesita que el robot pueda estar escuchando en varios, de dónde están hablando. Entonces ya no solamente somos nosotros, ya la comunidad de robótica de servicio que está diciendo, esta funcionalidad es importante, sino es que esencial para que lo lleve a cabo. Otra de las cosas que también hemos platicado, como habíamos mencionado, es la separación de fuentes, porque solo una cosa es decir, de aquí me están hablando, otra cosa es decir, muy bien, voy a separar los datos de audio que vienen en esa dirección del resto del sistema. Van a escuchar a dos personas hablando al mismo tiempo originalmente, una persona va a estar enfrente, otra persona va a estar a la derecha, y esta es la grabación original. Presenta la evidencia histórica de lo que es un gobierno democrático. Asuntos relativos a la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma Constitucional. Acá se escuchaba a dos personas. Se batalla para entenderles. Esto fue con lo que hemos llevado a cabo utilizando un algoritmo que modificado. Esto es lo que está diciendo la persona enfrente. Presenta la evidencia histórica de lo que es un gobierno democrático. Asuntos relativos a la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma Constitucional. Y eso es lo que está la persona a la derecha. Los beneficios de la... Es un clásico de la literatura mexicana. En las fechas fijadas por la universidad para el resto de la licenciatura. La cámara hacia el siglo XXI. Es un clásico de la literatura mexicana. O se enviará... Ahora, nomás para mencionar... No es perfecto, todavía nos falta mucho que hacer, pero el hecho de que ya haya por lo menos reducido el volumen a un nivel en que podemos nosotros entenderle, nos da una muy buena esperanza de que a lo mejor al robot le pueda ir bien en estos casos. Claro, esto no es todo, hay muchas cosas que nos falta hacer, y de hecho es una de las razones por las que vine aquí, ya que si alguno de ustedes está interesado en entrarle, vamos, podemos platicar un poquito después de la plática, pero digo, sí podemos platicar un poquito después de esta conferencia para hablar si es que les interesa, porque insisto, hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer. Tenemos que robustecerlo, no todos los resultados estuvieron buenos, pero nos gustaría que fueran mejores. Necesitamos ahora alimentar esas fuentes separadas al reconocedor de voz, necesitamos etiquetar automáticamente, recuerden, hay mucho etiquetado, pero ni siquiera hablamos todavía de eso, todavía no hemos llegado a ese punto, por lo menos no en la UNAM, y definitivamente no hay que cerrar puertas. Si a lo mejor con tres micrófonos es imposible, pues hay que considerar más micrófonos, pero hasta ahorita parece ser que no es tan necesario llevar a cabo eso. Así como todos los demás otros retos que hemos platicado al inicio de la presentación, hay muchas cosas donde la audición robótica puede estar pegando. Y definitivamente, si alguno de ustedes está interesado, hay que hablarlo. Tengo en este momento como 13 minutos más, y por lo tanto me gustaría, 10 minutos, gracias, platicar de algo antes de lo que me gustaría llevar a cabo, porque en mi experiencia, nos gustan las cosas sexys. Y no solamente en términos físicos, sino académicamente hablando. Y normalmente esas cosas sexys provienen de la ciencia ficción. Y eso es lo que más o menos a lo que me refiero. ¿Sí? Una de estas cosas es ficción, otra cosa es realidad. Y no le quiero echar tierra a esta de la realidad. Está bastante bueno. Este es Asimo, llevado a cabo por Honda. Y cuando hablaba de fenomenal, es algo parecido a esto. Antes de proseguir, esto no es un enano esto es realmente un robot que estaba caminando. Y y algo que se me hace muy interesante este problema es que, bueno, primeramente eso, y lo que está por hacer fue lo que me, ay, perdón por la palabra, pero me mía los pantalones lo primero, en lo que sigue, porque no solamente comienza a brincar en una sola pierna, sino que comienza a voltearse, es como, ¿cómo? Entonces, este señor es uno de los elementos más impresionantes de automatización en robótica servicio. Pero desgraciadamente todos no estamos ahí. Esta fue una presentación que se hizo ya tiene rato. Pero quiso subir las escaleras y... Ahora, esto no es el único caso. El DARPA Robotics Challenge que acaba de terminar hace poco también. Hubieron muchos esfuerzos de... grupos importantes, con millones de dólares invertidos y años de trabajo. Y los que pudieron terminar, hicieron un trabajo que a un infante le tomaría 10 minutos y lo hicieron casi en 45. Y eso nada más fue lo que lo terminaron. Si hablamos de las personas que no lo terminaron, pues... En fin... Sabemos más o menos lo que ustedes, pues es bastante, pues sí, exacto, ese ni lo quiero ver, porque ese se me fue bien duro. Sí, ahora para ser justos, estos conceptos progresan muy lentamente. No significa que nada más porque no le hayan fallado la primera no vayan a fallar, vamos, esto es continuo. Y definitivamente, esto no lo teníamos hace años, por lo tanto es un avance fuerte y vamos en una buena dirección. Pero eso es justamente lo que hablo, cuando hablamos de ciencia ficción, y decimos de ficción a realidad, parecería que cuando una persona ve algo así dice, ya estamos en lo que las películas nos ponen, cuando la verdad no es el caso.
¿sí? Porque en ciencia ficción, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de nuevas premisas, como inteligencia artificial, robots, etcétera, se sobresimplifica todo el trabajo que se llevó a cabo para llegar ahí. Y claro, no quiero echarle tierra tampoco a eso. Una de las razones de ciencia ficción es que nos empuja a envisionar lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, no necesariamente es algo malo, ¿sí? De hecho, si quisiéramos hablar, hay muchos ejemplos hoy en día que primero se llevaron a cabo en ciencia ficción, el iPad, y impresión en 3D, fue en Star Trek, etc. Hasta la idea del Internet, por ejemplo. Mark Twain, en el siglo antepasado, se le ocurrió la idea de utilizar teléfonos, una invención que apenas había salido, de decir, estaría padre utilizar el teléfono para poder informarnos del día con día. Algo muy parecido a lo que el Internet es hoy en día. Y no me refiero a teléfonos sino más levantar, sino que los teléfonos iban a estar conectados entre sí mismos. Exactamente como sucede con el Internet hoy en día. Entonces, y honestamente, si hablamos de eso, pues yo también soy culpable de eso. Acabo de mencionar hace poco de Tony Stark, ¿no? O sea, que yo quiero una casa como Tony Stark. Pues claro, porque nos emisiona. Pero definitivamente, cuando hablamos de la ciencia ficción, se brincan los pasos aburridos, ¿sí? Y para muchos de ustedes, ¿es esto desarrollo de software? ¿En serio? ¿Eso es lo que ustedes ven cuando están desarrollando software? ¡No! ¡Vemos esto! Un editor de texto con una terminal. Y para aquellas personas que sean científicas, no hay una persona tan atractiva en mi laboratorio. Y lo que yo he visto en mi laboratorio es esto. Ok, no, ya, o sea, ya, de verdad, veo esto. Pero ya, en serio, lo que yo veo en la ciencia es que me agarro un problema. ¿Sí? Me agarro de un problema. Y por cierto, encontrar un problema en la ciencia es ya un problema en sí mismo. Pero asumamos que tenemos un problema para resolver. El siguiente paso es leer, para ver quién más ha podido resolver algo, si lo han resuelto bien y no. Y a través de lectura y de inspiración, no sé si le quieren llamar divina, del cosmos, lo que sea, se nos viene una idea. De esa idea, pasarlo de idea a pasarlo a hecho, primero tenemos que enseñar un experimento, diseñarlo. Es decir, para poder yo saber que esta idea funciona, tengo que diseñar un experimento tal que cuando yo lleve a cabo ese experimento, yo sé que esa idea realmente funciona, ¿sí? No solamente algo tan vago como decir, todos los hombres en el mundo son altos. Es tan poco complicado, pero yo puedo acotar, puedo diseñar para decir, bueno, yo puedo decir, vamos a agarrar a todos los hombres de este lado, vamos a hacer el experimento de poder saber si todos los hombres en esta audiencia son altos o no. Tengo que definir qué es alto, etc. Hay muchas cosas que solamente diseñarlo. Después hay que implementarlo, hay que poner a todos los hombres de una fila. A ver, póngase todos los demás. En mi caso, es desarrollar un software. Después de eso, tenemos que sacar nuestros resultados. Y aquí tenemos dos sopas. O nos va mal, el experimento dice que estuvo mal, y tenemos que comenzar de nuevo, porque salió mal, que tenemos que mejorar, etc. Y otro puede decir, bueno, si salió mal es chido, tenemos que volver a suceder todo, pero si sale bien, tenemos nuestro desarrollo. No. ¿Por qué? Porque nada sale la primera. Es muy, muy difícil que todo salga la primera. Hay algo más que podemos hacer. Hay algo más que tenemos que llevar a cabo. Y para eso, tenemos que comenzar de nuevo, mejorar eso y demás. Y por cierto, cuando hablamos de nuestro desarrollo, o nuestro proyecto, o nuestro problema, no es un problema de robótica de servicio. Es audición. Una cosa chiquita, pero que podemos resolver. Pero es una cosa pequeña. Desgraciadamente, cuando hablamos de todo esto, en la ciencia ficción, parecería que no existiera. Tenemos un problema y un día para otro lo hemos resuelto. Y desgraciadamente eso no funciona. Y eso no es lo que me trae eso, ya que se termina, no se preocupen. Es el problema de la cubierta del libro. Cuando algo es impresionante o algo es emocionante, es porque atrás de eso, esa cosa emocionante, atrás de eso, hay un trabajo arduo, aburrido, horrible, que nada más una persona que realmente está enamorado con el proceso de desarrollo tecnológico o de ciencia, realmente va a hacer. Pero lo que quiero llegar con ustedes es que eso también se puede dar la vuelta. En el cual algo aburrido, algo que a lo mejor no tiene mucho que ver, puede estar escondiendo misterios sorprendentes atrás de ello. Y por ende, vale la pena. Como esto. Les agradezco mucho su atención. Y vamos, pues, si alguien quiere platicar, podemos platicar después. Muchas gracias. De hecho, me están diciendo que no sé si quieren hacer preguntas. No sé si tengamos tiempo para preguntas. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, si alguien me quiere preguntar algo, después puede hacerlo. ¿Sí? ¿Todo bien? No, parece que ya terminó. Muchas gracias. Hasta luego. Por cierto, ese es mi correo electrónico, por si alguien se quiere contactar conmigo, aquí tiene formas de contactar.